Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar otra vez en la plataforma de Unlar TV. Hoy en un día muy especial, como todos los jueves. Muchísimas gracias a la gente de Osunlar, a Martín, a Antonella, a Paulina, a todos los que hacen posible este espacio. En un día que tecnológicamente viene complicado, pero que lo vamos a intentar llevar adelante. Así que muchas gracias por estar todos ustedes del otro lado. Vamos a arrancar hoy, como todos los jueves, queriendo charlar con gente, queriendo conocer gente. Y vamos a arrancar a conversar y le doy la bienvenida y le agradezco mucho que esté con nosotros. Hugo Albrié, bienvenido. Muchísimas gracias por estar, por aguantar la Muchas parte tecnológica. gracias. Gracias a vos por invitarme, va, al equipo, a todos. Gracias. Hugo, vos sabés que en la presentación que nos arma la producción me dice que sos artista, gestor cultural, coleccionista, bioquímico y siempre cuando arrancamos, viste en uno de esos que uno define a la gente por el oficio. Es medio raro también. Pero de todo eso, ¿con qué te sentís más? ¿O nada de eso sos y sos otra cosa? Es que no sé, para mí, si tengo que dar una explicación, tengo una explicación que es para otro, no para mí, porque yo hago todas esas actividades, entonces en definitiva soy todas esas cosas, pero digamos que mi trabajo diario es bioquímico, soy bioquímico. ¿Y ser bioquímico cuándo apareció en tu vida? ¿Cómo fue que de chico ya sabías que venía por ahí? ¿Fue alguna materia? ¿Cómo apareció? No, empezó, no sé cómo surgió, en realidad quería estudiar biología, quería ser como la custodia, quería ser biología marina, nada que ver. Y bueno, terminé por descarte por bioquímica y bueno, después como que me entusiasmó, como todas las cosas que uno estudia y te pone mucho el cuerpo, te termina gustando, es mi teoría. Hay cosas que no me gustan definitivamente, como matemática o educación física, pero lo demás puedo con casi todo, digamos. Digamos que intelectualmente me pongo y termina gustándome. ¿Y cómo es un chico de La Rioja que de chico se le ocurre esto de la biología marina? Porque me suena como Jacques Cousteau era un referente. ¿Cómo apareció todo eso en tu vida? Claro. Bueno, en mi época no había tele, había muy pocas series y lo que se podía ver, se veía en unos documentales que había y venía una revista y lo compraba también, que eran como de una enciclopedia de Jacques Cousteau, de biología marina, y bueno, seguía todos los pasos, me parecía, ya que hablaban en francés, ya me gustaba, entonces, no sé. Y en ese recorrido terminaste yéndote a Córdoba a estudiar, así fue. Pero ya Claro, bioquímica. en mi casa ya estaba como determinado, mis dos padres habían estudiado en Córdoba, entonces era como ya una decisión, acá en la universidad había muy pocas carreras. Estaba ciencias económicas, que por matemáticas ni por cerca. Después me metí en bioquímica, que era peor, pero bueno. Entonces estaba ya como decidido, pautado, que iba a ir a estudiar a Córdoba. Entonces, bueno, era ¿Y así, digo. esa Rioja de aquellos años, cómo la recordás? ¿Cómo, qué era? ¿Los 70, tu adolescencia? En los 80, yo me fui en ¿Los el 82. 80? Ah, sí, 70, 80, claro. Y bueno, era complicado, va. La adolescencia creo que nunca es fácil. Cuando son medio raros es peor. Cuando no entré encajada en un molde es peor. Pero bueno, digamos, me zafó que siempre ponía cara de nada y hacía la mía, pero que de toda la vida hago eso. Pero digamos, no fue muy lindo. Aparte estuvo Malvinas en el medio. Pasé mi adolescencia con la dicta entre la niñez y la adolescencia con la dictadura, que era como un background que había, porque tampoco era algo que se podía hablar de frente. Así. Y recién cuando decías que eras el raro, o que vos te sentías raro, ¿en qué? ¿Qué era lo que te diferenciaba o en qué vos te sentías distinto? No, digamos que hay cosas que hoy por hoy se conocen como bullying o como otras terminologías de inclusión, que en mi época no estaba tan así visto. Suponete que si vos no jugabas al fútbol, en una clase de educación física quedabas como excluido del todo. Entonces o tenías ir al arco o tomar asistencia, que eran las dos opciones que había. O ese tipo de cosas, o que no me interesa ir a bailar, o a fiesta, me interesaba más leer, o ir al cine. Acá había mucho cine en esa época, o yo por lo menos iba mucho al cine, y leí un montón también. No es que yo sea el raro, había mucho raro, pero por ahí que como que Claro. no.
no te conectaba como me parece que se conectan ahora. Y, no y en ese sentido... teléfono, no había nada de eso, entonces era como más complicado. ¿Y tu recuerdo de aquella época es como una época en algún punto oscura entre lo de la dictadura, lo que te pasaba a vos? ¿Cómo recordás esa etapa? Mira, trato de romantizarla lo más posible para no tener un mal recuerdo, pero la verdad no la pasé bien. Digamos, para mí, llegar a Córdoba fue como lo que mejor me pasó. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Y cómo fue llegar a Córdoba? Principio de los 80, después vino la Primavera Democrática, pero ¿Córdoba claro, qué onda? Llegaste y era un mundo. Llegué, claro, primero que era un mundo y ese año estalló porque empezaron las elecciones y era una fiesta. Se podía ver un montón de películas que habían estado prohibidas, que yo había tenido la suerte de haber viajado con mi abuelo y muchas las había visto en Uruguay. Era un montón de cosas, era vivir solo, era autoabastecerse, era no ser tan raro porque la Facultad de Ciencias Químicas van todos los frikis del planeta, entonces era como... tampoco era tan raro. ¿Y tu vínculo con La Rioja cómo quedó? Porque, no sé, prejuicio lo que te voy a decir, pero si tenías ese recuerdo, ¿por qué volviste, digamos? ¿Qué te llevó a volver o el afecto con La Rioja estaba más allá de eso? Porque soy masoquista. No sé, la verdad, nunca quise quedarme acá ni volver acá. Terminé volviendo. Y hoy, si lo miro parado donde estoy ahora, que estoy donde quiero estar, pienso que he sido para hacer un montón de cosas que creo que las he hecho, entonces no la veo como mal tampoco. Aparte no tengo plan B, o sea, si no la veo mal, ya está, pero trato de que, me parece que pude hacer un montón de cosas que en otro lugar no la podría haber hecho, o porque ya estaban hechas o porque yo no hubiera tenido el alcance para hacerlo. ¿Y hoy te sentís reconciliado? Va, yo digo reconciliado, pero ¿te sentís más cercano a La Rioja o más cómodo que quizá en aquel momento? Sí, me siento mucho más cómodo. Sí, sí, nada que ver, sí. Igual me encantaría vivir en un país nórdico, pero bueno. ¿Pero por el clima o por el estilo de vida? Por las dos cosas. Yo tengo como una fascinación por lo nórdico, pero por el clima básicamente, que siempre me gustó. Y por esa cosa de pocas palabras, ¿no? Que tienen los nórdicos, que también, bueno, hay en el norte, en Jujuy, en Salta, esa cosa de manifestarse sin palabras, que me encantaría. Por ahí me podría manifestar con emojis nada más, y me encantaría no tener que hablar. Hablando de eso, y ya voy a ir con las otras partes, pero hay una cosa que a mí particularmente, de todo lo que haces, hay una que a mí me encanta, que es tu presencia en redes sociales, contando historias del laboratorio, y contando los momentos. ¿Cómo surgió eso y cómo lo vivís hoy? Si en algún momento por ahí te tenés que frenar, o ¿cómo vivís eso? Porque no lo sabe, vos contás en redes sociales las historias que van surgiendo mientras la gente va al laboratorio. Sí, me tengo que frenar bastante, pero ya le encontré la vuelta. Al comienzo era como más me mandaba y ahora como que ya sé cómo iba. Siempre me gustó escribir, entonces lo canalizo por ahí, digamos, ¿no? Lo uso de bitácora a las redes, entonces es mi manera de poder escribir lo que escucho, porque básicamente no le agrego nada, por ahí lo disfrazo un poco, pero es lo que yo escucho, ya sea las conversaciones de mi familia con mi mamá, o los WhatsApp con mi mamá, o las charlas de box dentro del laboratorio. Sí, al comienzo era como más sin red y ahora como que ya la disfrazo un poco, pero la esencia es esa, pero lo uso porque me gusta escribir. Y en ese sentido, ¿qué fue lo más insólito que te encontraste? ¿O qué de la gente yendo al laboratorio no podías creer lo que estabas escuchando en las historias? Y llevo 30 años en el laboratorio, así que llevo 30 años viendo cosas insólitas. Se lo vi de todo. No sé, si digo vi de todo y mañana voy y me encuentro con algo que nunca vi, no sé. La gente es insuperable, no sé. Aparte la respuesta, las cosas, el ubicarte en un lugar, muchas veces, no sé si es por el entorno, por mi cara o por qué. Porque viste, vos te metés en un box y es como todo cerrado, muy temprano en la mañana. Me agarran de confesor muchas veces. Y
como yo no les doy mucha devolución, yo pongo cara y siguen hablando. Claro, yo me estoy mordiendo para no reírme, pero bueno, me pasa. Ahora nadie me va a querer contar. Claro, pero pensaba en eso, pero en ese rol cuasi psicólogo, cuasi cura que te toca la mañana, ¿en algún momento te abruma? O sea, ¿te llevas el problema vos encima o no? ¿Te resbala? No, me divierte mucho, no me abrumo, no, al contrario. Aparte estoy escuchando y estoy tratando de no olvidarme lo que me dicen porque es desopilante, siempre desopilante. Pero son cosas que nunca se me hubiera ocurrido pensar, ni que alguien pueda pensar. Claro. Bueno, te leo mensajes y saludos. Vamos Hugo, dice Martín. Sotelo, vamos Gato. Chúpese vino, dice Diego Díaz. Yo no me hago cargo y te traslado el mensaje nomás. Mariela nos saluda a los dos. Eduardo Fuentes dice que sos un claro referente del 64, me parece. Y qué lindo vernos, dice Luciana. Así que le mandamos un beso muy grande también. Le vamos a pedir a Martín que nos muestre. Soy de 65, ya me aumento un año. Yo que te metí en los 70 y ellos que te suben un año, no vamos a ningún lado. Le vamos a pedir a Martín la primera foto para que nos vaya mostrando y poder charlando aquí en la plataforma de Unlar TV, la primera foto que elegiste y que vos me cuentes y le cuentes a todos los que nos están escuchando por qué la elegiste, qué te representa, qué significa esta foto. Esa foto es acá en mi casa, en el living, digamos que no es living, que pues lo uso como sala de muestra. Una de las veces, no sé cuál, está una muestra de Luciana Gómez y hay parte de mi colección embalada. La mostré porque la pasé esa foto porque mostrar una colección de arte privada en lugares públicos es una decisión política. Y me parece que cuando yo tomé ese riesgo, me metí en eso, es como muy importante y como muy fuerte también. Y por eso elegí esa foto, porque es como de la vez que decidí una vez en Córdoba que me invitaran, y de ahí me invitaron como 6 veces más, 7 otras que desistí, porque era mucho lío, embalar todo, desembalar, bastante problema. Pero me parecía que políticamente era muy conveniente, no solo para mí de última, sino para la escena de La Rioja y la escena de NOA. Porque tengo una colección que es bastante territorial, que como que niega Buenos Aires, en cierto punto, la niega Buenos Aires. Entonces, con arte contemporáneo que se está produciendo en este momento y donde no hay, desde el Estado, una política de compra o de conservación de todo lo que se está produciendo. Ni se escucha lo que se está diciendo, porque en el arte se están diciendo muchas cosas, en el arte visual, ¿no? Entonces me parecía como muy fuerte poder compartir públicamente algo que lo hago de manera privada. Ahí voy a lo de coleccionista, pero quiero entrar un poco en eso. ¿Cómo es vivir en una galería de arte o qué es un muro? O explícame a mí que no sé nada de arte, ¿qué significa eso? Porque yo te imagino, no sé, durmiendo sobre cuadros, yo no sé. Entonces me suena como, ¿qué hace este tipo? Digamos, es muy raro. Mira. En el 2010 yo tenía esta casa que le había heredado de mi abuelo, que era un chalecito, una casa bastante chica, todo el mundo cree que fue grande en la foto, pero no, como un departamentito. Y bueno, estaba como bastante mal con la vida, conmigo y con todo. Y bueno, en una charla con el arquitecto, me dice, bueno, ¿qué es lo que vos necesitas para ser feliz? Entonces yo le dije, yo quiero una galería de arte. Y me dice, bueno, hagamos una galería de arte. Y yo le digo, y bueno, ¿viste? Porque si hay cosas para las que soy mandado, para la irresponsabilidad, primero. Entonces le dije, bueno, hagamos una galería de arte. Y de ahí, bueno, fue creciendo y fui mutando un poco la idea primera, que era como una galería de arte típica, y medio que se transformó en un centro de todo un poco, porque usamos para dictar clínicas, charlas, ciclos de cine, ciclo de lectura, ciclo de escritura, ciclo de poesía, hice una residencia para artistas, aparte de las muestras y charlas y comida y un montón de cosas con gente no solo de La Rioja, sino hice muchos cruces con gente del interior del país. Y Hugo, pero para ver, te lo digo crudamente, vos vivís ahí, digamos, o sea, para quien nos está escuchando que no lo sabe, vos te levantás a la mañana y tu casa, tu living, es una muestra. Sí, así 7 años,
Bueno, hasta ahora con la pandemia, ¿no? De todas maneras había decidido tomar un año sabático porque quería escribir lo del libro. Quería terminar ese proyecto del libro y necesitaba, porque es mucha adrenalina, porque imagínate que tomás un café y llega a venir alguien y la taza tiene que estar limpia, porque te muestra toda la casa, me han usado hasta el baño, el patio, la cocina, todo usamos. Entonces es como... Y soy medio obse con la forma de que se muestra, entonces no me gusta quedar nada fuera de lugar, entonces también eso... condiciona un montón de cosas que con el tiempo la he ido perdiendo, que al comienzo era como más puntilloso y ahora, si hay un vaso sucio, está el vaso sucio. Es mi casa, digamos. Aparte, claro. Hay una biblioteca, hay un objeto mío que trato de que no haya mucho, objetos personales, digamos, fotos por ahí que saco, ese tipo de cosas. Pero Hugo, lo mío es por una cuestión doméstica mía. Yo no podría vivir con nadie en mi casa que no sea mi familia. Vos, cuando va tu familia, ¿cómo es la convivencia si va otra persona que va a ver la muestra? Es adaptable. No sé, no sé cómo explicarte. Mis chicos están estudiando en Córdoba, ahora uno en Buenos Aires, otro en Córdoba. Pero cuando vienen y hay alguna muestra, ellos son muy entusiastas porque imagínate que conmigo han ido a casa de artistas desde que son niños, muy niños. Claro. Entonces, como que están acostumbrados a todo esto y saben que ya les toco esto, o sea que... Si me hubiera gustado el achado, hubiéramos estado en el festival, pero bueno, les toco esto, o sea, ya está. Se adaptan, digamos. A veces tengo gente, qué sé yo, porque muchas veces se quedan artistas una semana o días acá. Y es una casa que tengo dos habitaciones, entonces mandamos donde es la galería, también ponemos colchones, campamento, es todo, digamos. Es adaptable. Y esa faceta tuya, que evidentemente tiene que ser muy desestructurada para poder convivir en eso, ¿cómo convive con el tipo que saca sangre todos los días a las 7 de la mañana, que tiene que ser muy estructurado? No sé qué decirte, porque yo soy las dos cosas. Digamos, no me hace nada, ningún ruido en ninguna parte, porque ya vengo reseteado así. Y esto nuevo, digamos, de convivir con todo el despelote, de la muestra, de la residencia, de los talleres, de las charlas y todo eso, digamos que es como cuando vos me decías de La Rioja, ahí yo me reivindico del todo, porque si yo quería ir a aventura, todas las aventuras que leí en el libro, cuando era chico, la he leído a Stevenson, a Verne, a Rafoe, qué sé yo, Twain, todo lo que habré leído de niño, veía todas esas aventuras y siempre quería tener una aventura como esa que no había tenido en mi vida. Y a partir de la creación de esta idea del muro, como que las concreté con creces, porque tengo aventura como para escribir 20 libros. Claro, claro. Eso te iba a preguntar, enganchado justo, que es el tema del libro. Mi amiga Jimena está también involucrada en el proyecto. Contame cuál fue la idea... ¿Y cómo, qué significa ese libro? ¿Cuál es la expectativa que tiene? Mira, el libro, a medida que la colección, o pedazos de la colección con distintas curadurías, se fue mostrando en museos de diferentes partes del país, siempre del interior, es habitual en el arte acompañarlo con textos. Entonces se fueron generando textos. Esos textos me parecía que no podían perderse, y hablando con Andrea Fernández, que es la editora, muy amiga, de Tucumán, a quien la requiero, junto a Jimena, que somos los tres equipos que armamos el libro, Jimena Velázaro, bueno, Andrea me dice, bueno, y hagamos una publicación de los textos que acompañaron a la colección. Y charlando un día acá, ya venía a la Feria del Libro, me dice, ¿no te animás a escribir vos cómo empezaste a ser coleccionista? Y yo quiero escribir tal cosa. Bueno, y se fue armando y se generaron un montón de textos. Después pedimos otro texto más teórico, dos textos más teóricos, para fundamentar un poco la idea de escena, ¿no? De escena del NOA, de escena de arte. Y la idea es un registro, que ya está hecho, porque un registro de la colección, de la forma en que se mostró, de los artistas que participan, de la forma de hacer arte en el NOA, que es una forma
muy profesional desde el artista y casi nada profesional desde la gestión, porque nunca hay seguro, nunca hay viático, nunca hay para pagar, siempre parás en mi casa, comemos esto, nos invitan allá a comer, aquel otro. Es así, es como una fiesta de secundario permanente a la que yo no había ido en el secundario. Y, claro. Entonces, el libro va de eso, va de un registro de todo eso que se hace y que se hizo y que espero que se siga haciendo. Voy a leerte algunos mensajes. Me parecía que estaba bien el registro, me parecía que no había nada escrito, ni siquiera no solo en La Rioja, no había nada escrito en Catamarca, en Salta, en Jujuy, no había nada escrito acerca de las escenas contemporáneas de aquí y ahora, y menos escritas por los protagonistas. Porque una cosa es que yo me ponga a estudiar, que sea el grupo Calibar, y que lea un libro escrito por alguien que recopiló después lo que pasó. Pero esto es como un registro, un aquí y ahora, un diario de lo que estamos haciendo ahora. De eso va el libro, digamos. Te leo mensajes. A ver, te saluda Marcela Mercado Luna, que dice que es una gran artista, es un gran gestor, que es Luciana, y sos una hermosa persona. Te pescaron con la historia del laboratorio, dice Clara. Dos trabajos literarios, conversaciones y reclamos de laboratorio y chat con mi madre, dice Victoria Cárdenas, que te pide. Yo coincido en ese pedido, para mí también. Y dice, varios aprendimos del arte contemporáneo gracias a poder ver la conexión de Hugo, dice Karim, aquí también, así que te leo. Bueno, más allá de toda la gente que está del otro lado y que le agradecemos mucho, yo ya le voy a pedir a Martín la segunda foto, pero antes de eso, en la definición que los chicos hicieron en la producción, te definen como gestor cultural. Y me gustaría mucho que vos me digas, ¿qué crees que es ser un gestor cultural? Mira, no lo sé bien. Creo que... Yo te digo lo que yo hago, que creo que es eso. Trato de compartir lo que yo puedo, dentro de mis posibilidades, con toda la gente que le interese, digamos, yo nunca, el muro siempre fue abierto para todo, si bien se puede difundir solo por redes, porque a veces conseguimos el diario, Puente al Lado nos ayudó muchas veces a difundir muestras y demás, pero es todo así, digamos, mi función de gestor cultural es acercar clínicas, talleres, traer artistas, mover muestras, eso es lo que yo hago, a eso se supone que es de gestión cultural. Conseguir fondos, hacer esto, sacar plata de esto, poner para allá, pedir plata que nunca te dan, y esas cosas. ¿Y eso es más fácil en una ciudad chica como La Rioja o es más difícil? Pienso en más fácil porque tenés los contactos más cerca, pero más difícil porque no hay mercado. Claro, el mercado no existe, pero es mucho más fácil porque soy como más conocido, digamos. Ya sea por en función del laboratorio o por lo que sea, soy más conocido. Entonces es como más fácil, entonces yo pido por ahí vino para una muestra o alguna cosa y me la dan. Las bodegas siempre se portaron muy bien. También les hago importante. Está muy bien. Le vamos a pedir a Martín que nos suba la segunda foto que tenemos que vos elegiste para poder contarle a la gente qué significa. Vamos con la segunda foto. A ver, ¿qué tenemos ahí? Ah. Bueno, contame. Esa foto es una escultura de Marta Cortés Álvarez y la puse porque es con quien yo me formé en arte. Yo no tengo formación académica en arte, digamos, no fui a la facultad, no hice el profesorado. Hice el profesorado de algunas materias prácticas y algunas teóricas, pero yo considero a Marta como quien me formó a mí. Si bien yo siempre tuve inclinaciones y siempre me gustó, fui a la escuela municipal, acá en La Rioja, hice talleres libres. Pero cuando ya vuelvo de bioquímico, me encuentro con ella, que había vuelto de París, y fue así como un viaje de ida, porque yo nunca había visto un artista de cerca. Jamás. Vos imaginate que en mi casa mi papá era ingeniero, mi mamá es contadora, o sea que en mi casa iba ese tipo de gente, yo no veía otra gente. Y cuando la conocí a Marta, la conocí a Miguel, vi todo ese zoológico junto, fue como que la cabeza que se me disparó para todos lados. Bueno, imagínate salir de una clase de química analítica a la casa de Bravo Tendín, era como demasiado. Entonces yo reconozco el Marta quien me formó, en realidad sigo vinculado con ella un montón, bueno, con Miguel también, pero
esa foto está puesta por ella, es un reconocimiento de que yo todo lo que sé de arte lo sé por ella o por intuitivo que ella me dio. Lee esto, que fíjate aquello, me gusta esto, mira esto. Vos cuando pintás anda por este lado, ese tipo de cosas. Es la primera. Y cuando la... en carne y hueso, digamos. Y en eso que decías que no había tanto arte en tu casa, o que no había de ese tipo de arte, ¿te recordás tu primer contacto con el arte? ¿Tenés un recuerdo de decir la primera vez que algo te movilizó? Siempre había cosas, sí, había cuadros, sí, había... Claro. Mi mamá me va a matar, pero no... Pero sí, lo que recuerdo cuando se fundó Rustic, la Galería de Arte, yo habré sido adolescente que iba todos los sábados, me instalaba a ver lo que había, porque me encantaba ver. Eso, bueno, muchas cosas. A lo largo de mi vida que he ido viendo la posibilidad de viajar afuera y de ver obras que había visto en los libros, eso fue también como súper fuerte. O encontrarme con gente misma de acá que yo no conocía ni tenía idea de que existían, que son Néstor Vildós, el Toto Guzmán, tantos artistas que hay acá que han sido recontra importantes. Y que, bueno, tuve la posibilidad de conocerlos personalmente. Y eso también, encontrar referentes en tu vida, que también me costó encontrarlos en la bioquímica, en el arte los encontré que fue grande, en bioquímica también me costó bastante, pero para mí es como más importante que cualquier revelación que se te haga por un libro, que es la forma en que yo accedo habitualmente. Conocer a alguien así de frente es como... Me parece que es la revelación. Leo mensajes, a ver. Marcela dice, visité en el Palacio Ferreira de Córdoba la colección de Hugo. Fue hermoso ver obra de tantos artistas nuestros juntos otros allí. Qué placer escucharlo, dice Fernando. Lo mejor del 2020, el libro Levantar un muro para poder derribarlo. Te quiero, dice Mariela Roque. Mariana dice, muy interesante también en la entrevista. Me gusta mucho escucharte. Bueno, Grosso, dice Severo, dice que son Grosso, un tipo muy generoso y su casa es el mensaje. Bueno, ahí está lo que Severo plantea. ¿Coleccionista desde cuándo? ¿O ya desde chico había colecciones? ¿Ya empezabas a juntar cosas? Sí, de toda la vida que colecciono cosas. Coleccionar sapos en la mesa de luz. siempre me parece... que me preguntan cómo, no sé cómo nace, pero sí, me compré una vez un cuadro cuando era joven, una plata que me habían regalado por un cumpleaños, después fui comprando, tuve una colección bastante, para mí, importante, por lo menos afectivamente, de artistas riojanos, donde tenía casi todo una constelación de artistas riojanos, hasta que nace esta colección que empieza en el 2010, a esta fecha, que es la que muestro por todas partes en distintos recortes. ¿Y cómo elegís? ¿Es por una cuestión del origen del artista, por el producto? ¿Qué te lleva a elegir lo que va a ser parte de tu colección? Primero el instinto. Tengo un bagaje cultural que me hace dar determinadas cosas. Y creo que eso es lo más importante. Y después me interesa mucho conocer al artista. Cuando yo conozco al artista, conozco todo lo que rodea ese encuentro que te digo yo. Que hablaba con que la primera fue Marta, pero que ahora tengo un montón de artistas que conozco. Y conocer al artista, conocer lo que piensa, conocer lo que lee, conocer sobre todo lo que siente y la forma en que lo dice, lo que quiere decir, eso me va decidiendo. Y por ahí la obra que elijo, si bien, bueno, sí es importante, pero para mí más importante el momento en que lo conozco, en el momento, me evoca eso, la obra que yo tengo de ese artista, me evoca el momento en que lo conocí, en que compartí un vino, un asado, nos fuimos a algún lado, a algún bar, a alguna fiesta, algo, una charla. Las charlas para mí son re importantes, me encantan. Más esas charlas con vino de por medio, donde podés hablar muchas cosas y son tranquilas y calmas. Eso sí me gusta mucho y lo disfruto un montón. Y creo que las obras que elijo evocan a eso. A mí, en lo personal, me hacen acordar a eso. Y hay un guión implícito que lo he ido redactando, digamos, a medida que fui adquiriendo más y más obras. Un guión que habla de mí. Entonces, muchas de las cosas son como una biografía autorizada.
Y si en la charla con el artista la cosa no fluye, no te gusta o te decepciona, no compras la obra. No. Hay muy pocas obras que no conozco el artista. Son como más de, creo que son 100 y pico de artistas. Y hay muchos, tengo muchas obras, no tengo una sola obra. Sí, me pasó muchas veces que me llamaba a conocer a alguien y después lo conocí. Es más, que todos me gastan, los que me conocen, que yo cuando no me gusta algo me voy, pero no saludo, nada. He dejado de colgar un montón, porque si no me interesaba, me iba. También, o sea que si en algún momento te levantas, si en algún momento te levantas de la charla, es porque no te gustó. No, les digo, ya vuelvo y no vuelvo. Y recién hace un ratito decías que era una decisión política, y sí, lo dijiste, yo lo dejé pasar, pero porque pensaba meterlo en esta parte, que me interesa. ¿Por qué es una decisión política? Explícamelo. Artísticamente, ¿por qué es un hecho político eso? Es un hecho político porque es mostrar voces que no se están escuchando. Vos imaginate, hay un montón de gente que está produciendo arte contemporáneo en el norte, en el Cuyo, en Córdoba, en el centro del país, bueno, que son los lugares donde yo... tengo obras porque he ido, porque tengo la posibilidad de haber ido. Podría viajar a otro lado, tendría de otro lado. Y son gente que produce un montón de cosas o pocas cosas, pero produce con mucha inteligencia, con mucho sentimiento y que queda fuera del relato, porque el relato va a ser un relato que va a escribir Buenos Aires, con lo que se está produciendo en el momento, con lo que se muestra en Arte Va, en los museos legitimadores, de tela, en todos los lugares que son digamos tope de gama, y todo el otro relato se está perdiendo porque la Secretaría de Cultura, el museo y lo demás hace como intentos espasmódicos de acuerdo al dinero que tengan, pero no hay algo sostenido en soportar todo eso. Entonces poder mostrar la obra como no sé, alguien que dijo que lo pudo ver en el Palacio Ferreira en Córdoba, o verlo en Mendoza, en Catamarca, en Santa Fe, es una decisión política, porque es poner en juego gente que no se está viendo lo que está haciendo. ¿Y qué en estas obras del NOA, del Cuyo, que a vos te gusta buscar y que van en contra de lo que el puerto plantea, qué relato distinto ves? ¿Qué expresión del arte distinta ves a la que se ve allá? Que yo no veo la otra, yo veo esta nomás. Está bien, tenés razón. No, sí veo, porque voy a Arte Va, voy a toda la feria, voy, me muevo un poco. Pero más o menos, también me agarra la fobia. Pero veo un... Primero veo que hay una escena que está formada, que se está formando en muchos lados consolidada. Veo cruces con otras provincias con problemáticas comunes. Veo una influencia de la artesanía que no hay, por ejemplo, en otras ciudades más evolucionadas o que tienen un historial diferente al NOA o a Cuyo. Veo vínculos con sentimientos bastante diferentes que lo que podría parecer en una ciudad, porque no es lo mismo la problemática en una ciudad que una problemática que pueda haber en Aminga o en Pincha o en la misma Rioja. O en Talta o en un pueblo de Tucumán o en donde fuese. Si bien tenemos acceso a través de redes, pero los sentires no son los mismos. Yo lo veo así, por lo menos. Hay otra sensibilidad puesta en otra parte, hay un gesto amoroso que por ahí en otro lugar no lo veo, capaz que no porque sea más intimista, pero yo acá lo veo, hay una poesía que la veo, la siento. Le vamos a pedir a Martín que nos vaya poniendo la tercera foto, ¿sí? Me quedé pensando en cómo sería ser intimista en un país nórdico, pero bueno, ese sería otro debate para otro momento. Le vamos a pedir a Martín que nos muestre la tercera foto que elegiste y quiero que me cuentes qué significan ellos. Ah, son mis dos chicos, y es la última foto que nos sacamos antes de la pandemia. Es una foto de Año Nuevo que estamos pasando en la casa de un artista, de dos artistas que quiero mucho, de Gustavo Piñero y Lucía Arias, en Córdoba. Y es la última foto que tengo con ellos. El de Rulo es Efraín, que está en Buenos Aires estudiando, y el otro, el de lente, es Felipe, que está estudiando en Córdoba, y que no lo veo desde febrero.
Por eso la ¿Y cómo es ser padre atravesado por todo esto que venís contando? ¿Qué cosas de lo que a vos te tocó vivir trataste de que no vivan? ¿O qué cosas de las que a vos te tocó vivir dijiste, bueno, que las pasen porque les va a hacer bien, aunque sean dolorosas? ¿Cómo conviviste con todo eso? El dolor me parece que no tiene que existir. Obviamente existe, pero yo no creo que nada deba costar ni deba doler. No creo en el dolor. Creo en el amor mucho y fuerte. Obviamente las cosas que a mí no me gustaron de mis padres no las repetí. Habré hecho otras muchas peores, pero las que a mí me hicieron no las... Facturas siempre me la pasar, supongo, como me pasa. Una es porque siempre lo llevé a casa de artista. Pero bueno, es lo que a mí me gustaba, pero me gusta. Pero digamos, los dos te hacen carreras que están relacionadas con el arte y los dos teniendo una visión muy diferente a la mía y muy diferente entre ellos, entre sí, tienen una visión muy crítica del arte y les encanta ver muestras y hacemos comentarios de libros, de películas, de muestras, digamos. Nuestras salidas van por lo general por eso, o vamos al cine o vamos a la casa de algún amigo mío que es artista y bueno, siempre son debates acerca de lo que vimos, pero debates bien, digamos, no nos peleamos por eso. Sí, eso te iba a preguntar, si hay una beta artística también en ellos o algo vinculado al tema de la colección. No, la colección no tanto, porque bueno, digamos que la colección creció cuando ellos empezaron a viajar a Córdoba, sí, hay muchas veces que me dicen, mira este artista, fíjate o buscalo, o por ahí vienen y me llevarían algo y se lo llevan a Córdoba porque lo quieren, a alguien. Tienen muchas obras ellos también en Córdoba, que me sacaron u otras que ellos adquirieron, o cambiaron. Yo también canjeo por muchas cosas, obras, no solo que compro. Canjeo por texto, por otra obra, por menos. Bueno, ellos también tienen cosas y con la colección es como más resbaladiza, pero los dos estudian lo mismo, que es diseño y publicidad, o sea que la relación con el arte es innegable. Cuando la pandemia pase, me imagino por lo que estás contando que los vas a ir a ver o que se verán, que eso es lo primero, pero sacando eso... Vamos a hacer un viaje juntos, lo tenemos postergado hace un montón, así que estoy esperando para irnos de viaje los tres. Estás bien. Y lo siguiente, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando la pandemia pase? Y mira, ahí tengo tantas cosas anotadas todos los días, no tuve una. Pero básicamente esa creo que es la... Me encantaría estar con ellos, hacer el viaje que planeamos, ir a comer, esas salidas así que hacemos en donde podemos hablar de todo. Que me encanta. Y que las re extraño ahora en este momento. Y en ese recorrido, digamos, ¿te dio ganas de escribir todo esto que está pasando? ¿Te sentiste en un momento con ganas de producir arte? ¿Te acható? ¿Cómo lo viviste desde lo artístico? Y pasé por todas las circunstancias, pero llevamos mucho tiempo. Aparte, yo estoy muy expuesto físicamente por mi trabajo, entonces también es como que... es como bastante complicado. Sí, produje algunas cosas, empecé a hacer un taller de literatura que siempre había querido hacer y que no, nunca se daban los tiempos. Ahora como que toda la virtualidad me ha permitido hacer estoy haciendo un taller que me encanta. Sí, estoy produciendo algo de obra pictórica, terminamos el libro, escribo algunos textos, sí, hago un poco de todo y... Pero no lo veo atravesado todavía por la pandemia. Hice unos videos también, ya me había olvidado, bailando, que nunca, siempre odié bailar. Lo primero que hice fue unos videos bailando. Los vi. Todas esas cosas que fueron surgiendo de la pandemia. Capaz que después puedo hacer un análisis para atrás, pero ahora en el momento la estoy viviendo y la estoy padeciendo, pero no puedo especificar cómo impacta en lo que estoy haciendo. Artísticamente. Y ahí voy, bueno, leo mensajes primero porque me van a retar, si no, porque tengo muchos. A ver, para, dame un segundo que hay mucha gente que te quiere saludar y se va a enojar si yo no te saludo. Te saluda Claudio Revuelta, dice que sos un maestro y te mando un abrazo. Zulma Segovia dice que sos muy honesto y una buena persona que hace mucho por la escena local.
Micaela dice que es una pena que no hay mercado para esto tan lindo e interesante. Bien riojano eso borrarse diciendo que ya voy a volver, dice Victoria. Pablo dice que es una joya esta entrevista, obviamente por vos. El arte como hecho político. Hugo muy honesto y muy buena persona, hace mucho por la escena local. Bueno, bailando sos un capo, dice Marcela. Bueno, tenés de todos los... Yo pensaba en eso, ¿no? Que tenés como un juego ahí, porque vos decís que sos intimista, pero tenés una exposición. Yo te leo, mirá, mi vínculo con vos, ponele. Yo te leo en redes sociales, no voy por lo artístico de la muestra, y me parece que haces una expresión de una pintura, de un momento increíble. Te exponés también. Sí, un poco, sí. Sí, bueno, gracias por lo que me decís, pero... Siempre me acuerdo un texto de Susan Sontag que habla sobre la fotografía. Nada que ver, ¿no? Pero ella dice en un momento que me convierto en un monstruo. Y yo muchas veces siento eso porque las motivaciones por ahí las desconozco, pero siento la necesidad de hacer determinadas cosas poniendo el cuerpo o exponiéndome. Es una parte performática. ¿Y cuando pasa eso, convivís bien con lo que viene después, con la devolución? ¿O no te importa? Ya a esta altura me banco todo, sí. Al comienzo no, me re preocupaba. Ahora, después de decir que me chupo un huevo, pues me re chupo un huevo. No, no me importa. No hay una expresión mejor para eso, me parece. No, no me importa, la verdad que no. ¿Y al ambiente artístico riojano, cómo lo describirías? Si es que crees que existe, digamos, como ambiente. Sí existe. Sí existe y es muy importante. Creo que el haber hecho 6 noches de arte consecutivas con espacios independientes, espacios públicos, espacios privados, hablan de que sí existe un ambiente artístico. Y como todo está en construcción y se está mutando todo el tiempo, adaptándose a todos estos cambios que hay aparejado. Bueno, ya el arte contemporáneo me parece como que ya fue, debe haber algo post-contemporáneo, no sé qué, pero en qué etapa iremos de la historia, pero me parece que todo eso sí ha atravesado la escena y la escena se fue consolidando. Al haber ya un profesorado de arte, una escuela de arte, una universidad de arte, como que eso sí o sí hace que exista un ambiente artístico. Para mí, lo académico es re importante también, por más que yo no tenga la formación, me hubiera encantado tener. Recién pensaba que, bueno, coincido con vos, que la universidad, un montón de cosas movilizaron, pero ¿en qué cosas sentís que todavía La Rioja sigue siendo pacata, por llamarlo de alguna manera, en ese vínculo con el arte? ¿En qué te parece que todavía no dimos el paso? Yo no soy objetivo porque yo creo mucho en la escena local. Creo mucho en los cruces con otras provincias. Creo mucho en los cruces con otros oficios. No sé si por lo que me toca a mí directamente o porque me parece que entremezclar actividades, entremezclar no solo lo que es arte visual, sino ya sea la actuación, la música y demás. Me parece como muy enriquecedora. La literatura para mí es muy importante. Entonces, no me parece que le falte nada. Me parece que es un espectador muy dispuesto y que no hay que subestimarlo en ningún momento. Yo creo sobre todo, bueno, ahí hablaban de la honestidad, que agradezco que me lo hayan dicho. Yo creo totalmente en la honestidad de las propuestas. Que con una propuesta honesta, por más que sea zafada o tirada de los pelos, lo que sea, se... realmente el público la recibe bien, genera algo. Recibirla bien también es como muy ambiguo, porque para mí que genere algo me gusta más que la reciba bien. Que me diga es horrible, asquerosa, me emocionó, eso, digamos que los artistas buscamos eso. Estamos ahí hablando de algo cuando hacemos obra. Y ese algo queremos que el otro, por ahí, lo que vos querés decir, el otro lo lee de otra manera. Pero no hay una sola forma de leerla, tiene que ver con cada uno. Pero que no quede sin que le pase nada, me parece genial. Creo que eso pasa acá muchas veces.
Yo las veces que tengo oportunidad de ir a muestras, veo dos o tres que les pasa, y ya con que haya uno que le pase, ya, ya está. Y lo último, y te agradeciéndote mucho el tiempo y a toda la gente que está del otro lado también, sé que me vas a decir que no, pero si tuvieras la oportunidad de ocupar un lugar donde se puedan definir políticas públicas en relación a lo cultural, ¿qué harías? Sí. ¿O qué decidirías? Yo decidiría compra de artistas actuales, que no hay, una compra sistemática, y apoyo para producción de obras, básicamente, a las personas que no pueden. Yo tengo la suerte por mi otro trabajo, si quiero comprar un color que se me cante las pelotas, lo puedo adquirir. Hay mucha gente que está produciendo, por ahí no puede, o a tecnología, por ahí hay muchas nuevas tecnologías que tienen un acceso más complicado. Entonces eso me parece que financiar obras de gente que está trabajando seriamente me parece también muy importante. La función del museo, que hay un solo museo en La Rioja de arte, que es de bellas artes, o sea, si le decimos, también es importante, y me parece que por más pandemia que haya debería tener una función que hoy en día no la está teniendo. Es un museo que está mudo, cuando siempre fue un museo que no estuvo mudo. A ver, te saluda Zulma, que dice que sos muy buena persona y que haces mucho por la escena local. Caro Fiado Laiza dice gracias por tu generosidad. La Rioja tiene un gran potencial de artistas desde siempre. Bueno, Raúl también, abrazo grande, que está del otro lado y que nos saluda. Hugo, yo te voy a agradecer un montón por haber estado, por tomarte el tiempo de compartir, por aguantar lo tecnológico, que más o menos funcionó contra todos mis pronósticos de cómo estaba. O por lo menos vos me contestaste. Para mí fueron 2 minutos, así que se ve que fue muy, muy, muy... Muchas gracias, de verdad, te agradezco las preguntas y la forma en que me las hiciste. Dale, muchísimas gracias, le vamos a agradecer. Bueno, y te voy a ir a visitar para conocer un muro, porque no conozco un muro y ahora ya me tentaste. Pero más de chusma, ¿eh? Quiero ver esa casa. A mí me intriga la casa. Creo que es más que lo artístico. Pero debe haber gente que va por eso también, ¿o no? ¿No te apareció ninguno que cayó para ver cómo vivís? No, para que yo me doy cuenta, no, debe haber habido, pero no sé, viste, la inauguración de pelote de gente, que aparece gente por todos lados. No, claro, no sé. Claro. Capaz que no. Bueno, cuando vaya yo, acordate, ahí viene el chismoso, es decir. Bueno. Hugo, muchas gracias. Muchas gracias a Martín, a la gente de Osundar. A Paulina, a Antonella, a toda la gente. Esto va a quedar subido en las plataformas de Unlar TV y a toda la gente que participó con los mensajes. Hugo, muchas gracias, y a todo el mundo. Nos reencontramos el jueves que viene. Por favor, lávense las manos, tomen distancia uno del otro, tapa boca, y si en el patio tienen algo que pueda tener que ver con el dengue, también sáquenlo, porque tenemos para enfrentar un largo verano. Muchas gracias y nos reencontramos el jueves que viene.